Muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estamos a día lunes, día 14 de noviembre de 2022. Hoy es el cumpleaños de mi mujer. Habrá que comprarle algo porque la chiquilla se lo merece. Y bueno, y francamente me encuentro un poco en la tesitura de. Claro, el vídeo de hoy, pues en principio os tenía que enseñar un montón de revistas. Os tenía que enseñar un montón de revistas infantiles y tal. Pero realmente, pues como que me han traído muy, muy poco género. Pero bueno, no sé por qué. Eso me imagino que porque como que ya las revistas mensuales de diciembre que están a puntito, bueno, a puntito. Me imagino que me llegarán sobre el jueves o el viernes. Como están a punto de salir, pues como que no te envían mucha cosa, ¿no? Te envían lo justo y necesario, lo justo que sale los lunes. Los lunes y ya está. Entonces, bueno, pues el vídeo de hoy será un poco más cortito de lo normal, porque tampoco me quiero explayar y me quiero enrollar, ¿no? Antes de todo, muchas gracias por el apoyo que estoy siguiendo, siguiendo teniendo. Estoy teniendo seguidamente, bueno, ya me lo como que ya lo habéis entendido, ¿no? Es increíble, estamos en 215 suscriptores. Es que yo realmente no esperaba. Al igual yo pensé, digo, al igual se suscribe a alguien ahí por la obra y la de esto del Señor, pero no, yo no esperaba este apoyo tan bestia, ¿no? Pero bueno, que oye, muchísimas gracias. Vamos a seguir. Antes de todo, gracias por los comentarios, gracias por los likes. De acuerdo, y me imagino que ya pronto empezarán a salir muchísimas más revistas. Oye, yo ya os digo hoy que hoy es un día un poco anormal, entre comillas, ¿no? Básicamente hoy, como es lunes, han salido las dos revistas típicas de lunes. ¿Cuáles son? Pues evidentemente es la pronto y el más y más, ¿vale? La pronto vale 1 euro y el más y más también vale 1 euro. La pronto nos sale de que Susana Griso y su novio, muy enamorados, ya hacen planes con sus hijos. ¿Vale? La Susana Griso es esta periodista de informativos. Y bueno, si queréis, pues es una revista bastante amena. ¿Por qué? Porque vale muy poco y tiene mucho contenido. Mucho contenido en el sentido de que tiene, pues, cotillo, tiene horóscopo, tiene pasatiempos. Tiene cocina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo llevo en verano del año que viene, llevaré 9 años y es de las que más se venden en toda la semana, ¿vale? Y luego tenemos aquí la Más y Más, que también vale 1 euro y sale con sus trabajos en el aire, ¿vale? Esta es otra revista que también se vende. No se vende tanto porque tampoco me traen tantas, pero. Obviamente es la que también se vende por antonomasia los lunes, ¿de acuerdo? Pronto y más, ¿de acuerdo? Las dos a 1 euro. ¿Qué más ha salido hoy? Francamente, de revistas así en plan para adultos, para la persona de cada día, ya han salido todas, ¿vale? Me imagino que también habrá salido el telenovela, pero el telenovela, como ya os he dicho muchas veces, a mí no me llega. ¿Por qué? No lo sé. Yo lo he pedido muchas veces que me la traigan y me dicen, vale, ya te la traemos, ¿no? Y al fin y al cabo, pues no me la acaban de traer. Entonces tampoco es una revista que me traiga, que me pida mucha gente, ¿no? O sea, telenovela, pues bueno, no, si me la quieren traer bien y si no, pues mira. Pasamos a la. Bueno, también hoy ha salido los autodefinidos. Ya sé que no lo tenía que enseñar porque es pasatiempo, pero bueno, es lo que me han traído hoy. Simplemente me han traído esto. ¿Vale? El pasatiempo autodefinido. Vale 2,30 y sale cada semana. ¿De acuerdo? Es pues un poco, como lo llamo yo, paja. Es decir, como no tiene nada más que enviar, pues te envían. Autodefinido, venga, va, para incrementar la factura. ¿Vale? Bueno, pues más que nada que lo sepáis, vale 2,30 y francamente es lo único que me han traído hoy de autodefinidos, ¿vale? Eso uno. Y luego pasamos a los chiquillos que han salido varias cositas hoy.
La primera de todas ha salido en la revista Pokémon. Es una revista que sale cada mes, ¿de acuerdo? Y esta vale pues, $4,99. Es todo el mundo de Pokémon y francamente pues vale la pena, ¿no? Aquí también te regala como pegatinas y cada mes es diferente, ¿vale? La revista Pokémon ya en tu kiosco, al precio de $4,99. Que ya sé, que es cara, sí. Pero bueno, que vale la pena, ¿no? Porque tampoco nos va a venir de 5 euros o no, ¿no? O sea, vale, se la compras al pequeño de la familia y él, pues más contento que una Pascua. ¿Vale? Ahí tenéis la revista Pokémon a $4,99. Otra revista que ha salido hoy, que no sé si ya había salido anteriormente, pero bueno, me la vuelven a enviar, es la Playmobil Pink. Con un angelito aquí, es la Playmobil Pink. Está la Playmobil normal. Primero salía la Playmobil normal, ¿vale? La de toda la vida. Y luego ya empezaron a sacar pues el Playmobil Pink, Playmobil Novelmore, Playmobil Ghostbuster, Playmobil, etcétera, ¿no? Entonces, pues esta realmente yo creo que ya había salido, pero como no sé si me acuerdo, no sé si ya os la enseñé, pues la vuelvo a enseñar, ¿vale? Playmobil Pink. No puedo decir si sale cada mes o cada dos meses, porque estas me la envían cuando les da la gana. Ahí, definitivamente. O podría decir, no, sale cada mes y tal, no sé. No lo sé. ¿Vale? Estas me imagino que es para incrementar un poco la factura y pues como que te la envían hoy. ¿Vale? Vale, $4,99 y es la revista de Playmobil Pink, en plan nena, con una figurita para montar, que es un Playmobil en plan angelito. ¿De acuerdo? Y también luego, esto ya salió hace tiempo, lo que os voy a enseñar ahora, pero como aún no estaba haciendo vídeos, pues como que no me dio tiempo, ¿no? Esto es ni más ni menos, ya os digo que esto ya salió, ¿no? Los llaveros de los bebés llorones. Llaveros de bebés llorones. ¿Vale? Cada uno tiene un precio de... Pues no sé cuánto vale esto. Aquí lo pondrá. Esto valdrá. Ya cada día veo menos. No, aquí no lo pone tampoco. Lo pondré aquí en el albarán. Me parece que vale $4,99, pero no estoy seguro. Aquí no está. Y aquí tampoco. A ver si lo tenemos por aquí. La factura, esto ya está. Sí, mira, aquí está. Sobre el llavero bebé llorones a $3,99. ¿De acuerdo? Pues esto simplemente es la colección que ya salió hace tiempo de los bebé llorones y pues como que te sale una especie de llaverito. Vale, $3,99. Entonces, bueno, no lo voy a abrir porque evidentemente pues es una cosita tal que así. ¿Vale? Y ya os digo que esto ya había salido hace tiempo y esto simplemente lo voy a poner ahí a la venta. Pero francamente no sé si se va a vender o no, porque esto como... Normalmente los chiquillos, las cosas que ya han salido a la venta, a no ser que... No tengo tabaco, lo siento. Es que también es la pregunta del día, ¿no? La pregunta del día es, ¿vendes tabaco? Tengo un estanco delante y normalmente tú cuando vas a un kiosco o un estanco... A un kiosco, perdón, ya tienes que ver la máquina, ¿no? Y si no la ves, pues evidentemente no la tienes por qué vender. Pero bueno, la gente me pregunta siempre, ¿tienes tabaco? Bueno, total, no tengo. Y no voy a tener tampoco. Entonces, pues eso, que son una colección de bebés llorones. Ahí está. Y cada uno vale $3,99. Yo os digo, esto ya salió hace tiempo. Lo que pasa es que me imagino que me lo vuelven a enviar porque como no tienes nada más que enviarte, pues venga, va, te lo voy a enviar y solamente del envío ya te va a costar 50 pavos. O sea, hasta gracias. Te lo puedo devolver, evidentemente, pero bueno, lo voy a mantener un poquito a ver si tiene más gancho y ya está. Y francamente hoy pues ya hemos acabado el vídeo. Me podría enrollar más y tal. Simplemente os cuento de que aquí en Barcelona la sensación... Es que hace bastante fresquito,
Tiene pinta de llover. De hecho, creo que ha llovido esta noche, pero dicen que sobre las 9, 10 de la mañana va a volver a llover. Entonces, bueno, pues. Pues nada, gente, pues con esto os voy a dejar ya. Desearos que tengáis un buen inicio de semana. Espero que ya mañana ya hayan salido más revistas, porque es que es lo que. O sea, yo prefiero que cada día me traigan, pues, algunas cuantas revistas. ¿Por qué? Porque luego llega el fin de semana, llega la revista del mes y, pum, y te las sueltan todas. Entonces, claro, a medida que tú lo vas recibiendo, también lo vas pagando. Pero claro, yo prefiero pagarlo poco a poco todo, que no todo a final de mes, ¿no? Pero bueno, esto ya como cada uno. Bueno, gente, muchas gracias por el apoyo. Hoy no he dormido muy bien, he tenido mucha calor, luego tenía frío, no sé. Que se cuiden, que sean felices y que tengan un buen inicio de semana, ¿vale? Muchas gracias, hasta luego.